Sorteado como todos sabéis, entonces estamos esperando que nos llamen el gualo, uno de los guardas, para empezar a sacar la armada. Quiero que estéis preparados, sobre todo las primeras armadas, que son la gamboa, la casa y el tropezón. En el momento que digamos la partida, estéis atentos, que no empecéis después a buscar el coche, que os paréis con las copas, que os paréis para arriba o para abajo. Que cuando yo nombre la armada, el que no esté se quede aquí. O sea, que lo tengáis muy claro. Otra cosa, los cupos. Cupo libre de venado. Cupo libre de cochino. Y cinco siervas. Y vuelvo a repetir, para empezar a tirar los venados y los cochinos, tenéis que matar primero las cinco siervas. Vamos a destinar el dinero a una ONG. Estamos acostumbrando más. Cuando se tiene el coche en el puesto, pues lógicamente si uno ya está aburrido, pues lo primero que hace es coger el coche y para irse a la casa. A partir del año que viene va a ser totalmente distinto. Thank you.
No, se ha pinchado dos, lo cuidemos a ver. Pero eso tiene que estar por aquí, por este lado, por esta zona. Para arriba no. Por arriba no. Por eso dice, Dani, se lo hubiera dicho ahora, se quedaba hoy. Yo rematando, ya lo sé, está, pero esto se sube ahí. Esto sube ahí arriba. Sí, sí. Esto ahí arriba. Sí, no, ahí abajo no hay puesto. Creo que somos fierro, ¿eh? Lo que sí hemos tirado es porque han pasado dos venados, pero no, muy pegados a... ¿Abajo en el arroyo qué? ¿Abajo en el arroyo hay un venado? El primer tiro. Sí, me da porque afuera bajo, bajo, bajo. ¿Aquí un poquito para este lado? Porque esa es la mejor del tuyo. Compañero y yo lo hemos mejorado por la habilidad que nos caracteriza en estos casos. Estaba mal colocado, solamente le veíamos las patas a la rese y nos hemos mejorado un poquito. Y hemos matado un cochino muy bueno. Somos bastante humildes, como puede usted ver.
intentado cumplir por eso, no entrar nada más que un venado, no hemos quedado con él, y lo demás pues sierva, sí, hemos tenido, hemos visto muflones, unas piedras que nos han arrollado en el puesto, eran 15 o 20 y otro de 15 o 20, de los cuales irían 108 machos, y, pero vamos, ninguno excepcional. Las pepas de siempre, pero bueno, se ha echado una buena mañana de sol. Tiene un buen tiradero, no tiene visión apenas, muy pocos claros para tirar, y luego de lo que ha sido en general la montaña, pues me he hinchado a ver muflones, que me podría arreglar tirando dos, pero no he visto ni ciervo, ni ciervo, ni jabalí.
no, ahí abajo no hay puesto. Creo que somos siete. Lo que sí hemos tirado porque han pasado dos venados, pero no, muy pegados. ¿Abajo hay un arroyo qué? ¿Abajo en el arroyo hay un venado? El primer tiro. Venado porque afuera han bajado, bajado. Aquí un poquito para este lado. Porque esa es la mejor del tuyo. Están sorteados como todos sabéis, entonces estamos esperando que nos llame el gualo, uno de los guardas, para empezar a sacar las armadas. Quiero que estéis preparados, sobre todo las primeras armadas, que son la gamboa, la casa y el tropezón. En el momento que digamos la partida, estáis atentos que no empecéis después a buscar el coche, que os paréis con las copas, que os paréis para arriba o para abajo. Que el que cuando yo nombre la armada, el que no esté se quede aquí. O sea, que lo tengáis muy claro. Otra cosa, los cupos. Cupo libre de venado. Cupo libre de cochino. Y cinco siervas. Y vuelvo a repetir, para empezar a tirar los venados y los cochinos, tenéis que matar primero las cinco siervas. Vamos a destinar el dinero a una ONG. Vamos a estamos acostumbrando más. Cuando viene el coche en el puesto, pues lógicamente el señor ya está aburrido, por lo primero que hace es coger el coche y pararse a la casa. A partir del año que viene va a ser todo. ¿Cuánto tiempo va a colgar la cámara?
pinchado. La ha pinchado, la ha pinchado. Es un dovenado, dovenado. Lo cuidaremos a ver, pero esos tienen que estar por aquí, por este lado, por esta zona. Para arriba no, por arriba no. Por ahí. Sí, sí, está ahí arriba. Thank you.
lo que tú digas. Mejorado un poquito y hemos matado un cochino muy bueno. Somos bastante humildes, como puede usted ver. Pero no he visto ni ciervo, ni ciervo, ni jabalí.